Con el objetivo de conmemorar el décimo aniversario del Festival de Arte Urbano de la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV ha organizado una gran exposición. 10x10 Polinizas se presenta al público como un recorrido audiovisual por la historia de este certamen. La muestra, comisariada por los profesores Juan Canales y Joan Peiró, reúne cerca de 900 fotografías de Quique Sempere y una veintena de obras pertenecientes al Fondo de Arte y Patrimonio de la Politécnica de Valencia. La exposición está organizada cronológicamente, ¿no? Hay un recorrido que empieza en el 2006 y acaba en la última edición, en el 2014, falta todavía la del 15, que es la que serán justo los 10 años. Y ese recorrido está, bueno, a veces cortado, alterado, ¿no? Por obra gráfica, objetos, piezas de cada uno de los artistas que ha querido donarlas o cederlas para la exposición, piezas también del fondo de la UPV y otras mesas, ¿no? Una especie de vitrinas donde están las publicaciones del festival, las camisetas. Es reflexar un poco la realidad de esta universidad, de un fons de patrimonio artístico prou rellevant per al que és la comunitat. I com que en les successives edicions pues, esporàdicament ha anat adquirint-se obres dels artistes que participaven, pues pensàvem que era un bon complement conèixer també algo que és molt típic de la gent que treballa en el street art o en l'art urbà, no? Que fan projectes murals però també es guanyen la vida fent obres o objectes o personalitzant samarretes o el que sigui, no? Polinizas arrancó en el año 2006 con el propósito de hacer confluir dos mundos inicialmente alejados, universidad y arte urbano. Realmente es que forma parte de la vida cotidiana de los alumnos, ¿no? Es decir, ellos muchas veces quedan para pintar. Entonces, si la universidad, bueno, es un reflejo de la sociedad, ¿no? que le acoge, sería un poco absurdo estar de espaldas a ello, ¿no? Cuando en las clases se practica, ¿no? Y se pinta, se dibuja, se interviene igual en la ciudad de Valencia. Ya en sus inicios, el Festival de la Politécnica de Valencia se convirtió en referente. La participación de más de 350 artistas de 15 países diferentes confirma el éxito del certamen. Sense dubte es un festival de referencia. Ara ja està molt més estès el tema dels festivals d'art urbà. N'hi ha moltes multinacionals, pues, com marques de samarretes com, o de sabatilles com Adidas o grups com Montana, que és la casa que fabrica els sprays, que diguem, esponsoritzen sempre també en un interès diguem, publicitari. I nosaltres pues, tenim la peculiaritat que, pues, que és una universitat, que no hi ha ningú fi lucratiu, sinó simplement, d'alguna manera, la selecció sempre s'ha fet per un jurat en criteris diguem, de qualitat des del punt de vista estètic o de l'aportació que pot haver pues vital, crítica respecte al que s'envolta i demés, no? La muestra 10x10 Polinizas podrà visitar-se hasta el próximo 9 de junio en la sala d'exposicions de rectorado de la Universitat Politécnica de València.